Oye, exactamente, para que la gente se ponga las pilas, el hashtag del día de hoy será típico de Semana Santa. Obviamente aplica a las vacaciones, aplica para las escuelas, de repente las visitas incómodas. De ¿Cuál repente será? los que se la viven en la iglesia, como yo, en la Semana Ay, ajá. ¿Cuál sería como tu hashtag Santa. típico en Semana Santa? Típico en Semana Santa, me voy a nadar. Te vas a nadar. Así Oye, es. pero hago gorro, no, porque parece sopa de coditos ahí, huele a todo gogorrón. Yo, típico de Semana Santa, que llegue como la visita incómoda, ¿no? El tío que está afuera, así que te cae mal, en que nunca viene y de repente, me voy a pasar unos cuantos días a San Luis y se queda los 12 días. No, no vengan, si no los invitan, no Que vengan. nos empiecen a compartir desde Y aquí en la parte ahorita, de aquí abajo. en la parte de abajo, a mandar sus saludos también y a ponernos, también, Atención. no, 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 o sea, ¿de qué concierto les gustaría boletos? Porque el día de hoy ya les tengo aquí preparados los que tenemos para los próximos eventos. Empezamos el día de hoy con el grupo OK en la última luna, que mi compañero por ahí se va a lanzar en unos minutos, nos va a estar transmitiendo en Nos vamos vivo. a lanzar, dijo el otro. El día de mañana el Festival de San Huicho, un festival padrísimo, Festival de la Cerveza. Y también tenemos para las señoritas Treviño que próximamente se van a presentar en Times, el mejor antro bar de San Luis Oye, Potosí. exactamente, muchísima actividad aquí en la capital potosina para que se pongan las pilas y ahora sí tiene más chance, porque el lunes es quincena y hoy arrancamos con las 2 semanitas de vacaciones, todo lo que es la Semana Santa, la Semana de Pascua, es como que un break, porque después regresamos en mayo y luego siguen las vacaciones largas, entonces aproveche para que se vaya, si no tiene tanto como presupuesto para salir de viaje, quédese aquí en Ikeplan porque tenemos muchísimos boletos para todos ustedes, las mejores zonas, los mejores eventos, todos regalamos. Oye, hablando de los mejores eventos, el fin de semana pasada tuvimos un evento que la verdad me gustan mucho las carreras automovilísticas. Se presentó la Copa Pony en el Parque Tangamanga número 2 y la verdad tuvo mucho éxito. Por ahí estuvimos apoyando a nuestro piloto oficial de Ikeplan, Alex Escobar, y pues tenemos los detalles. ¿Quieres saber qué pasó? Oye, exactamente, ventazo. Yo la verdad no me lo perdí porque estuve como de viaje, pero tú asististe. ¿Te parece que vamos a quitarle esto? Vamos a ver qué pasó. Esto es ikeplan.com. Corre vida. Amigibis, la espera terminó. La aventura musical, el show en vivo, llega a tu ciudad, San Luis Potosí, domingo 19 de mayo, Centro Cultural Universitario Bicentenario, funciones 12:30 y 16 horas, boletos en Caja Real del Potosí, Show Ticket. Hola, ¿qué tal? Anaís Esparza y a todos los amigos de Ikeplan, queremos invitarlos a que vengan a la tienda Ambiente, en donde manejamos todo lo que son artículos para amenizar fiestas, manejamos
muchos paquetes para bodas, 15 años, graduaciones, aniversarios, fiestas de cumpleaños, posadas, todas aquellas fiestas en donde la gente quiere divertirse, todo lo que son sombreros, pelucas, antifaces, máscaras, lentesotes, todo de LED, todo de iluminación. Queremos invitarlos a que vengan, que nos hablen, que pidan presupuesto sin ningún compromiso. Además de que si quieren un paquete, se los llevamos a su domicilio, se los llevamos a su evento. Estamos ubicados en Nicolás Zapata, número 700, Interior B. Y estamos entre la calle de Terrazas y Mariano Otero. Somos Ambiente y nuestro teléfono es 962-4672. Y aquí estamos a sus órdenes. Saludos. Pues exactamente como se pudieron dar cuenta, ya hicimos entrega de este gran premio, Rocío. Agradecemos a la gente de Ambiente porque van a poner un muy buen ambiente en esta próxima boda. Ya entregamos el premio a los afortunados ganadores. Les vamos a poner todo el ambiente, lo que son los gorritos, de repente los antifaces, las máscaras, las pelucas. Muchas gracias Ambiente por patrocinarnos y por supuesto, siga participando con nosotros aquí en Ike Plan TV porque tenemos muchos regalos y más invitados. Pues muchas felicidades a los ganadores y hablando de ganadores de la noche, yo ya quiero regalar estos boletitos, mira, es cortesía doble para el Festival de San Huicho, Festival de la Cerveza que el día de mañana estará en el Estadio 20 de Noviembre y pues les vamos a decir la dinámica que es muy fácil y sencilla. El artista invitado estelar de la noche es el vocalista de Café Tacuba. Entonces, si ustedes en realidad son unos fans de Hueso Colorado de Café Tacuba, se tienen que grabar un video cantando una canción, la que ustedes quieran, su favorita de Café Tacuba, y enviarla inmediatamente a través de nuestro WhatsApp, o también por inbox, ¿no? Se vale también. Vale, pasa el WhatsApp para que sea un poco más inmediato, es 44-41-65-99-91, así de fácil, su video de 5 o 10 segundos, me graba así la selfie, lo mandamos y aquí en vivo damos los ganadores, aparte es boleto doble, te llevas a la novia, al novio, al amante, el de la tienda. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Como la canción de Eres lo que más quiero. La de Ingrata, este Ingrata mundo, también cantaba, ¿no? La de Ingrata. Eres. Ya ven, ya, yo ya hubiera ganado, nada más que aquí producción no me deja. Ah, no, yo voy a andar por ahí también, ¿eh? Ahí te buscan. Además, si quiere tomarse la foto con Rocío, ella llega a partir de las 5 de la tarde para que por ahí la busque y le inviten las tortas. Bueno, pero ya tenemos por aquí invitado en casa. Muy buenas noches, preséntalo, Eduardo. Exactamente, nada más que el chavo, talento potosino, Víctor Saavedra, que nos trae a conocer estos excelentes productos, por supuesto, talento potosino, unos padrísimos Art Toys. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, vengo de parte de Condefe, soy yo y una chava, una chica, se llama Alma Rosa Moreno, ya no pudo venir, pero bueno, vengo en representación de la empresita, ¿no? Del taller. Y bueno, pues venimos a presentar los Art Toys que tenemos a la venta y pues aprovechar el espacio, ¿no? Que nos brindan para poder hablar un poquito de ellos. Oye, cuéntanos, lo especial en estos monitos que ustedes fabrican es que son hechos todos a mano, ¿no? Sí, todo está hecho a mano. El diseño que tenemos es único, diseñamos el personaje, tenemos dos, uno grande, uno completo, nada más que ahora no lo traje, y pues sí, es personalizado, lo podemos hacer cualquier personaje que se les ocurra, muchas veces pues no sé, no encuentras el personaje porque pues ahorita también hay demasiadas cosas y opciones en YouTube, en televisión, y de repente los chavines no saben o no encuentran los papás el muñeco, pues con nosotros los podemos adecuar y hacer a diseño. Oye, qué importante es que comentas, Víctor, porque a veces sí pasa, ¿no? Típico los regalos de 15 años, te toca llevar como que el regalo sorpresa o a tu novia, a tu novio. Sabes que a mi novia le gusta Pikachu y andas en el centro buscando el personaje y no lo encuentras, o encuentras unas copias como que bien mal hechas, mejor que, ¿sabes qué? Quiero un poco más personalizado y aparte, estoy checando los precios bastante económicos, o sea, cualquier persona puede comprar un Art Toys. Claro. Sí, ese es el objetivo de esto, es tener, bueno, un objeto de calidad, con un poquito, pues un toque más artístico, con un diseño único, adecuado a nuestro diseño, nuestra propuesta, y pues sí, los precios es que sea accesible y que esté al alcance de todas las personas, y pues sí. Cuéntanos, ¿alguna página en Facebook donde podamos encontrar más diseños, donde los puedan contactar? Sí, nos pueden encontrar como Condefe en Facebook. En Instagram también, condefe09, y bueno, ahí nos pueden contactar. También estamos en un punto de venta ahí en el centro, en una cafetería, no sé si puede decir el nombre. Sí, claro, échate el golazo, yo lo pago. El golazo.
Estábamos en una cafetería que se llama Somnus Café, ahí a un costadito de Oficialía Mayor, es Ildefonso Díaz de León, 335. Ahí tenemos un punto de venta y en otra tienda que está sobre las 9 esquinas, que se llama Independientes. También la pueden buscar ahí en Facebook, ahí también estamos presentes. Y también nos presentamos en los mercaditos artesanales que hay por diferentes puntos de la ciudad, también ahí estamos, ahí nos pueden encontrar. Ahora, Víctor, algo importante, de repente la gente, ¿sabes qué? Quiero un personaje como estos para mi mamá, para mi tía, pero la quiero dimensión un poco más grande. También aplica, ¿sabes qué? Quiero un Pikachu gigante, un Pikachu de un metro. Sí, tienes aquí, y sí, bueno, aplica este y gigantes también. Es un tamaño mediano y tenemos todavía más grandes. Y pues se pueden hacer, incluso también manejamos lo que es amigurumi, que son tejidos. Y pues sí podemos hacerlos en cualquier tamaño, nada más pues es adecuarnos al presupuesto de que puedan traer y las ideas. Y pues se trabaja, ¿no? Ese que tienes en la mano es un diseño original, ese es nuestro. También tenemos una parte en donde pues metemos más nuestro arte y tenemos ahí nuestra propuesta ya de personajes, que es la idea también de ir poco a poco incursionando un poco más en diseños propios. De repente Rocío te manda la foto de su hermana, ¿sabes qué? Quiero a mi hermana en peluche, para hacerle un regalo diferente y original, ¿también aplica? Claro, sí, también podemos aplicar. Ya me quiero yo en peluche. ¡Ah! Ya me quiero en peluchar. No, pues perfecto, ya tengo el regalo ideal para mi novio, ahora nada más que se porte bien, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ahora ¿qué más tenemos, Lalo? Vamos a un corte, ¿te parece? Continuamos con más. Continuamos, gracias, Víctor. De nada. Vamos a un corte, continuamos con más, que no sé qué es y qué plan te ve, no le cambies. Hola amigos, soy Rubén Albarrán para invitarlos este 13 de abril al Festival Sanguicho en San Luis Potosí, que se llevará a cabo en el estadio de béisbol. No lo olviden, allí voy a estar con mi no DJ set, cumbia, salsa, ska de Tocho Morocho para que nos bailemos chido. Así que ahí nos vemos en Sanguicho, San Luis Potosí, estadio de béisbol, 13 de abril. Y exactamente ya estamos de regreso con más información en esta noche de viernes, que aparte yo estoy bien contento, Rocío, porque es viernes, a muchos ya nos adelantaron una parte de la quincena y aparte estamos de vacaciones, por fin, oficialmente. Los que nos dedicamos a la docencia, 2 semanas de vacaciones, ¿a dónde me van a invitar? Oye, que inviten. Oye, hablando de invitaciones, aquí te estoy viendo una revista que estás hojeando en los comerciales, a ver, cuéntanos de qué es Eventos de Éxito. Oye, exactamente, la gente que de repente se van a casar, que tienen 15 años próximos, algún evento social, un cumpleaños, siempre pasa que buscas como opciones, ¿no? Buscas el salón, buscas el sonido, buscas el maquillaje, de repente haces un payaso, ya podemos encontrar esta revista y el aparte payaso el payaso yo soy gratis, no cobro tan caro. Aquí pueden encontrar así muchísima información y aparte, fíjate que qué plan ya estamos presentes en esta padrísima revista, donde pueden consultar promociones, cupones de descuento, cualquier evento, contactos, la pueden conseguir. Es completamente gratis y aparte trae muchísima información en lo referente a eventos. Si se va a casar usted, aquí encuentra. Si se va a divorciar,
También le hacemos un mole. Me gusta para traerla en el coche. Oye, tenemos gente conectada, pero antes saludos. Conectada, saluditos, por aquí tenemos saludos para Salma de la Rosa, dice que si tenemos boletos para el 90 Pop Tour. No, Salma, ya no hay para el Pop Tour. Compañera, lánzate a Aguascalientes el 20 de abril, por allá vamos a andar, por supuesto. Jalo. Jesús Rolando, un besote para Jesús Rolando. Tenemos más saludos por ahí. Saludos para Conte de Fe, para Marce Silos, para Jesús Rolando Ramírez Gámez, Salma de la Rosa, Hermes Oreste Cedillo, Víctor Colunga, Miriam García, Manuel Acosta y muchísima gente conectada con nosotros. Qué bueno que sean con nosotros y por supuesto quédese hasta las 9 porque tenemos más información. Y atentos porque el siguiente bloque ya está por aquí el tarotista Edmundo Oresti para que nos vayas compartiendo. Atentos, señor, señora. Signo zodiacal, fecha de nacimiento y qué quieres saber del amor, de los dineros, de los negocios, de la vecina chismosa. Es gratis, no cobramos aquí los consejos del tarotista Edmundo Oresti. Y aparte, el hashtag del día, ¿cuál es? El hashtag del día es típico de Semana, Semana Santa. ¿Qué es? Échate otro. Típico de Semana Santa. Típico de Semana Santa que nunca salgo de viaje. Ay. ¿Por qué no sales de qué viaje? Qué triste. Oye, mejor deja, sigo regalando boletos. Tenemos para las señoritas Treviño que próximamente se van a presentar en Times. Va a ser una dinámica muy, muy fácil y estén muy atentos porque esta dinámica es de manera inmediata. Aquí tengo el boleto. Es muy fácil y sencillo. A los que ya tienen nuestra aplicación de Ike Plan en su celular, solamente en este momento, a partir de ya, entren a la aplicación, vayan al evento de señoritas Treviño y por ahí viene un clic donde dice que participar en la promoción. Solamente dele clic, así de rápido, y a nosotros nos va a llegar el mensaje de la primera persona que le haya dado clic. Así de fácil. Corran a la aplicación, váyanse al evento, den clic en iniciar promoción y así de fácil y sencillo se van a llevar este boleto. Y recuerde el WhatsApp para que estén en contacto con nosotros porque tenemos dos boletos para que se lance al, ¿cuál es? Sandwicho. Sandwicho, 44-41-65-99-91, 44-41-65-99-91. Tenemos muchos regalos para ustedes y más información. ¿Con qué continuamos? Un evento que a mí la verdad no me gustó. Pues la verdad, no sé decirte, es como para más chavitos, supongo que es como para un público más juvenil, tú ya estás algo chavorruco. A ti te va a gustar el de hoy, de la última luna, pero los Aristemos es algo que sí está pegando en televisión, entonces estuvieron aquí visitándonos en la Cineteca Alameda, platícanos cómo estuvo. Yo la verdad no entendí el concepto, porque eran como pequeños sketch de la novela que estuvieron en Mi Marido Tiene Familia, creo ya por nombre, eran como así pequeños clips de un minuto y medio. Aparte eran puras chavitas gritando, que entre el griterío y los chavitos que no se les entendía nada, yo agarré el sueño como 2 horas bien a gusto. Mejor vamos a ver qué pasó, ¿te parece? Va que va, corre vida.
Okay. Hola, nosotros somos Aristemo. Oh, sí, así que les queremos mandar un saludo. Ikeplan.com. Sí, hola, ¿cómo están? Los invitamos mañana a toda la gente de Ikeplan.com para que vengan el 5 de abril a las 4 y a las 7 y media aquí a la Cineteca Alameda y no se pierdan el musical. Oh, sí, el musical Aristemo. Habrá mucha fiesta, música, baile, todo. ¿Qué más? Claro que sí, aceleración. Aceleración. Adiós. Y exactamente, continuamos con más información, Rosy. Por supuesto, ya está aquí un invitado que ya es nuestro amigo de hace mucho. Nos habíamos visto anteriormente a través de un canal de televisión, usted lo recordará. Era como la persona que nos daba, como nos orientaba a encontrar el amor, encontrar los dineros, encontrar la salud, todo lo que se le urja. Edmundo Oreste, ya está listo. Ya me divorcié, ¿verdad? Pero se casó y ella pidió boda. No dijo duradera, hasta dijiste boda. Edmundo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos, gracias. Gracias por la invitación. Y pues, a darle, ¿verdad? Que es mole de olla. Yo creo que vamos a empezar con los horóscopos, ¿no? Que es lo que la gente ya nos estaba pidiendo. Y pues, para que ningún signo se quede sin ganas de saber qué le va a deparar el destino. Oye, esta que la gente semana, arranque, ¿no? Con sus dudas aquí en los comentarios, en la parte de abajo. Coméntenos, recuerda importante, nombre, fecha de nacimiento y su pregunta, ¿no? ¿Sabes qué? Me llamo Pancho López, nací el 28 de septiembre del 84 y quiero saber acerca qué me deparan los signos, no sé, en el dinero. Compártenos aquí en la transmisión o bien al WhatsApp. 44-41-65-99-91. Únicamente tenemos 10 minutos con Edmundo, así es que aproveche el tiempo, porque aquí es gratis, allá en su consultorio, allá cobra. Comenzamos con los horóscopos, ¿te parece? Vámonos con Aries. Claro que sí, bueno, vamos a barajear un poquito. Aries, mira lo que aquí te sale, resentimiento, es decir, va a haber energías positivas a tu alrededor, un poquito de resentimientos de pensar, digamos, en personas que te hicieron daño, malas energías. Trata de sacar todo eso para que esta semana sea de lo mejor para ti y verás que vas a salir adelante. Perfecto. ¿Y qué tal los Tauro? Tauro, el dispensador, la energía, la fuerza está contigo, Tauro. Vas a ser felicitado en lo que es tu trabajo, en lo que es tu labor de trabajo. Te va a rendir también. El dinero también empieza a llegar a ti, Tauro. Así es de que ahorrarle. Oye, ¿qué tal los Géminis? ¿Qué les depara para este? Aparte es puentecito. Géminis, ya con el pensamiento alistando, digamos, ya para irte a la playa, para ir a disfrutar, digamos, las vacaciones, ya tienes el pensamiento dónde vas a ir, ya tienes todo listo. Te la vas a pasar muy bien, así de que disfruta de estas vacaciones. El productor es Géminis. Que se va a la playa, de por sí no trabaja en la playa. Le brillaron los ojitos, ¿verdad? Vámonos con Cáncer. Cáncer, como que de repente has visto un poquito de injusticias ahí, por ahí con una persona, y eso no te parece correcto. Has querido poner, digamos, tu paz, pero a veces dices, híjole, por meter la mano por esta persona, me echo enemigos, y mejor piénsale poquito, Cáncer. Muy bien, ya. Vámonos con, ¿qué sigue? Virgo. Virgo. Perdón, Leo. Leo, sí. Leo, como que sientes un poquito la preferencia de ahí, de tu mamá,
más con tus hermanos, como que dices, ¿por qué me hace a un lado a mí? ¿Y por qué no me toma en cuenta? Si debe de tratarnos a todos igual. Lo que pasa es que de repente, pues así son las mamás, se enfocan con el que tiene más problemas. El prietito en el arroz. Sí. Vámonos con Virgo, ahora sí. Virgo, vas a andar presintiendo, vas a tener sueños un poquito proféticos. Ponle mucha atención a tus sueños, que te van a decir mucho en esta semana. Muy bien, a los Libra, ¿qué nos separa a mí a los Libra? Libra, en la energía del amor, como que dices, híjole, no ha llegado la persona perfecta, pero bueno, mientras con esta energía me conformo, con esta persona me conformo, y a ver si más adelante sale el correcto o la correcta. Entonces ahorita, mientras, a disfrutar. Una opción y luego ya. Sí. Conste, dijo Edmundo, ¿eh? Si me ven besuqueándome en la última luna es que dijo Edmundo, yo no fui. Mientras llega el indicado, la indicada. Vámonos, ¿verdad?, con Sagitario. Sagitario, mucha labor de trabajo, mucho trabajo llega a ti, hay que aplicarse, puesto que tú eres uno de los mejores en tu trabajo, confía mucho en lo que tú haces y verás que vas a seguir saliendo adelante, Sagitario. Muy bien, Capricornio. Capricornio, tienes esperanzas de que las cosas cambien, un poquito de dolor de espalda, de dolor de rodillas, como que se anda un poquito dolorido, pero del corazón no, simple del cuerpo, nada más traes dolorcitos por ahí que tienen remedio, una pastillita o algo y pasará. Oye, ¿qué tal los Escorpio? ¿Qué les separa? Mitad de mes. Escorpio, vas a traer la energía fuerte en lo que viene siendo la conquista. Si no tienes pareja, muy buena semana para conquistar, para buscar tu media naranja. Sí, sí, es la media naranja. ¿Sí? Sí. O el medio limón, ¿no? También. Pero tú ya te aventaste un kilo de naranjas, Lalo, es lo peor. Ya me eché todo el huerto y ni así salgo. Vámonos con Acuario. Sagitario. Sagitario, perdón. Sí. Y Acuario después. Sí. Sagitario, has andado un poquito indeciso en que si vas a invertirle, no vas a invertirle, pues sí, no es una muy buena semana para que inviertas, piénsale un poquito más porque puede ser un negocio que no te puede dejar muchas ganancias o algo que quieras invertir y no va a salir bien. Ok, ¿y ahora sí, Acuario? Acuario, un poquito por ahí de falsas amistades, debes de tener cuidado con esas amistades porque de repente pueden traicionarte. Y tú te vas a dar cuenta que es lo más importante para que te alejes de esas personas negativas. Perfecto. Y finalmente, Piscis, con eso cerramos los horóscopos de esta semana, Edmundo. Piscis, ya la resurrección, ya has resucitado, ya como que te sientes mucho mejor, ya esas enfermedades, esas malas energías que tú traías, se han ido y viene Piscis con mucha fuerza, positiva, ya. Perfecto. Aquí tenemos ya aquí la primera pregunta a la gente. Saludos para Carlos Castillo, él nos pregunta, soy Carlos Castillo, soy del 8 de diciembre del 92, es Sagitario y quisiera saber qué tal su futuro en el amor. Okay, Carlos. Vamos a ver, Carlos. Mira, Carlos, como que sí te ha tocado sufrir un poquito en el amor porque ya perdiste la confianza. ¿Por qué? Porque tú creías mucho en una persona y te lastimó un poco, bueno, más bien mucho, y de ahí como que dices, híjole, ya no sé si volver a creer en el amor, sí o no, y te quisiste volver un poquito mujeriego, pero luego recapacitaste, dijiste, esto no es lo mío, y ahorita esperas el amor verdadero, y así va a ser, va a llegar en agosto. Y esa chica que lo trae amarrado de un poste, entonces sí le va a hacer caso o no le va a hacer caso. Le va a hacer caso, ¿verdad? Le va a hacer caso, sí. Ahí tenemos pregunta por aquí, Daniel González, él es 20 de febrero, nos pregunta también cómo le va a ir en el amor a Daniel. Sí, Daniel. Daniel, mira, si has tenido suerte, lo que pasa es que como que de repente tú dices, híjole, se me acaba la suerte, pero la suerte ya está contigo, es decir, nada más muévele poquito y verás que ahí está esa suerte en el amor. Te has sentido un poco solo de repente, ¿por qué? Porque dices, híjole, ya no salgo tanto como salía, cómo voy a conocer, cómo me voy a mover, como que te has metido un poco más a casa y más temprano, ya no vas a los bailes, ya como que te portas mejor y entonces eso pues te ha quitado, digamos, los lugares de conquista para ti. Muy bien, acá nos comenta Joa Martínez, dice, saludos, recuerdo verlos en ese canal que decían, ve cómo si nos veían antes, y dice, muy buena mancuerna de conductores, es más, para Joa Martínez, coméntanos, Joa, tu fecha de nacimiento para que el mundo te comparta qué te deparan los astros, ¿no? Claro que sí, con gusto, coméntanos. Oye, compártenos un tip, Rocio, porque siempre me recuerdan en la otra casa donde estábamos, nos compartías como tips bastante interesantes de repente, hagan esto en su casa para que encuentren el amor, para alejar los chismes, alejar las envidias, atraer el dinero. ¿Con qué nos puedes consentir en estas vacaciones? Ah, claro que sí. Bueno, si quieren, ahorita que muchas personas van a ir a la playa, tráiganse poquita arena de la playa, porque es muy buena el agua de la playa y la arena de la playa
sirven para alejar malas energías de tu casa. La tienes que poner en el centro de la mesa, digamos en la sala, la mesa de centro, ahí tienes que poner la arena y poquita agua y ahí vas a cargar energía positiva para todo tu hogar. Si, por ejemplo, para el amor, si tienes mala suerte en el amor, puedes conseguirte un cuarzo rosa, hacerle una oración, la oración de la chupa rosa o la oración de Santa Elena, y ponerle una velita rosa al frente, y después agarrar tu cuarzo rosa y magnetizarlo, cerrar tus ojos y pensar en el amor, y así vas a tener un amuleto de amor muy fuerte. Y hablando de amuletos, que nos compartan aquí para qué quieren amuletos, de repente también nos llevabas algunos amuletos para el amor, para alejar las malas vibras, para alejar por allá a la vecina chismosa que nunca falta. Entonces también que nos compartan por aquí, ¿no? ¿Para qué les gustaría amuletos? ¿Y te parece si después nos traes algunas agüitas o algo que nos ayude? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a ir regalándoles poco a poco, digamos, lociones, un amuletito o algo por aquí para la suerte del amor y del dinero, que les rinda el dinero y que les retire las malas vibras, las malas energías. Tenemos otra pregunta por aquí, el público televidente. Él es Marco Durán. Nos pregunta, él es del 18 de agosto del 88. Comenta, ¿qué tal la vida en su negocio? Que le acaba de arrancar y dice que pues nomás no ve nada. Dice que si le echó la sal, likes. Pues bueno, sí, mira, te va a ir esta persona que dices que te echó la sal, sí tiene como resentimientos. Tiene un poquito de resentimientos porque ella piensa que tú la engañaste con alguien más, que por eso la dejaste, que empezaste a dejarle de querer, que empezaste a enamorarte de alguien más y te agarró mucho coraje. Y pues sí, puede que te sale un poquito por ahí, no con brujería, pero sí con su mala vibra. Para que limpies tu negocio debes de poner un vaso de agua con 7 limones y dejarlo ahí en una parte en alto para que agarre toda la mala vibra. Dices que tienes poco con tu negocio, debes de tener un poquito más de calma, puesto que casi todo negocio más o menos tiene un tiempo para arrancar con más ganas, es decir, 7 meses, y te va a empezar a ir mucho mejor. Oye, ¿sí aplica? Yo he visto de repente unos negocios que ponen a San Martín Caballero, ¿no? Ponen también una sábila con listones rojos. ¿Para qué son estos? Bueno, San Martín Caballero casi todo el tiempo, ya desde antaño, como luego dicen, desde los abuelos, tiene mucha energía para lo que vienen siendo los negocios, ya viene su energía magnetizada a través de los años, por la creencia de las personas. Entonces San Martín Caballero pues viene siendo una energía muy fuerte, un santito muy fuerte para lo que es la atracción del dinero y la protección en los negocios. ¿Cómo ves, Rocío? Interesante, ¿no? La verdad es que sí, muy interesante. Y por aquí me dice Carlos Castillo que él sí se sintió muy identificado con lo que dijiste de las parejas, de cómo le va a ir en el amor, para que vean que esto es 100% verídico, ¿no, Lalo? Es más, ¿qué te parece que ya como qué le depara a nuestro productor, no? Porque sí, de repente anda como medio... Lo veo como ansioso, medio morro. ¿No? Como de saber. ¿De qué fecha eres acá, Agustín? 8 de junio, ¿de qué año? Del 81, se llama Agustín, ¿qué le depara? Que en los negocios, ¿no? Amor ya está más amarrado que nada. En los negocios viene viene cambios de planes, de repente iniciar un negocio más, te va a quedar muy bien un negocio también como de comida, un restaurancito, algo que se pueda mover. En cuestión de comida, lo vas a mover muy bien. Va a haber mucha suerte. Pues de una vez, échame el mío, ¿no? Ah. ¿Qué? A ver, Rocío. Nomás dice un viernes y puente y te me desatas. Último, por favor. Primero unito ya. Julio, Rocío. Rocío. El año. 1991. Ah. No quería decir mi edad. Bueno, cambios positivos, cambios que te van a caer muy bien, energía en el amor, se empieza a mover nuevamente con gran fuerza y también podría haber matrimonio en este año para ti. ¡Ay! Sí. Ya están aquí animados de una vez, yo échame el mío. Eduardo, 28 de septiembre, ¿ella? Del 88. 88. Mira, se te ve mucho movimiento en lo que es el trabajo, éxito, sigue, digamos, el éxito en lo que es el trabajo, la energía del amor, como que todavía no hay una decisión que has tomado correctamente, puesto que se te ha engañado, o sea, no has, digamos, encontrado a la persona correcta aún, pero va a llegar pronto también. No, pues el cuerno, yo creo. No, nada de eso. descuida. Como Maloma, felices los cuatro. No, pasa nada. Ya quítenle el micrófono, por favor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Edmundo, y te esperamos la siguiente semana también. ¿Qué más, Lalo? Oye, finalmente la gente, ¿cómo te pueden contactar? De repente paso, oye, ¿sabes qué?
sí nos pasa, son temas que a veces la gente tiene como ciertos tabús, ¿no? No quiero comentar porque me da pena, porque me está leyendo mi marido, me está leyendo el amante. Si de repente quieren una sesión un poco más personalizada, ¿dónde te encuentras o a qué teléfono te podemos contactar? Ah, claro que sí, con gusto me pueden contactar a teléfono de 44-43-83-0702. Por Facebook me encuentran como Edmundo Uresti, la página es Real Dragón. Y consultas, de repente buscas el amuleto, alguna limpia, incluso de repente pasa, compraste un coche nuevo y quieres como que te dé una zarandeada, o sabes que nomás no encuentro el amor, hace bueno un amuleto, una limpia o una barrida. Contigo aplica todo. Así es, si se sienten mal, si sienten que las cosas no están saliendo bien, que hay mala energía a su alrededor, que no tienen suerte en el amor, en el trabajo, entonces pueden acudir conmigo, pueden contactarme a mi teléfono, o al WhatsApp o al Facebook. Pues ahí quedó, Lalo, y le seguimos recordando que tenemos los boletitos, nuestras promociones, les recuerdo, tenemos para el Festival de Sanguicho, que es el día de mañana, hay que mandar un video cantando una canción de Café Tacuba, ya sea vía WhatsApp o vía inbox, para las señoritas Treviño, hay que ir a nuestra aplicación, al evento, y ahí tienen que poner participar en la promoción, y listo, ¿no tenemos todavía ganadores, productor? ¿Aún? Todavía no, no es que aquí estoy yo aquí checando. Mientras tanto, ¿te parece si vamos a un corte? Va que va, y regresamos con más en esto que es, y qué plan te ve, no le cambies. Muchas gracias, Edmundo. Luego nos traes unas lociones mágicas. Aquí mamá enterró las joyas, por aquí enterró las joyas mamá, ¿eh? ¿Por qué no las ay, qué estás haciendo animal, párate? Ay, Belia, se me llenó toda la cola de cadío. Y corta del chorro, animal, porque ya nos vamos a San Luis Potosí. ¿A qué vamos? Ay, el show de las señoritas Treviño. Este próximo sábado 18 de mayo a las 9:30 de la noche, no te lo pierdas. Será en el restaurante Bar Times, una cosa elegante, distinguida, donde van a estar las divas de la comedia directamente de Monterrey para usted por primera vez en San Luis Potosí. Así es, y nos la vamos a pasar bien padre y bien divertidos. Ay, qué feo. Ay, atascada, compre con tiempo sus boletos. Ándale, acaba, acaba, acaba. Por aquí están las joyas, por aquí están las joyas. Oh,
Por ahí nos vemos. Hoy ya tenemos invitadas en casa. Muy buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas. De Rodrigo. Comenta un poquito de qué va a tratar. Sí, pues les platico. Bueno, pues la idea es mujeres profesionistas que por alguna razón dejaron de trabajar. Ya sabes que a veces nos quedamos en casa cuidando a los hijos o a un familiar, alguna incapacidad o que por alguna razón hayamos dejado de laborar. Y de repente pasa el tiempo y sentimos que ya no podemos regresar al trabajo. Y la realidad es que sí se puede, pero es importante que nos actualicemos y tengamos las herramientas. Entonces Dulce y yo vimos esta problemática y buscamos traer una solución. Estamos trabajando en un proyecto del cual este es el primer evento. Lo que queremos hacer es capacitar a estas mujeres profesionistas que quieren reintegrarse a la fuerza laboral, dándoles tanto tips para cómo buscar empleo. Que a veces ya tienen tiempo buscando y no encuentran. Es que no encuentro, ¿qué pasa? Aquí te ayudamos, te damos los tips, te decimos cómo desarrollar tu currículum, cómo presentarte en una entrevista de manera que sea efectiva, dónde y cómo buscar. Y cuáles son las habilidades que los empleadores hoy están buscando, y pues tú vas a tener que invertir tiempo en capacitarte en ellas. Vamos a tener también al final, ya después de que practiquemos y aprendamos todo lo que necesitamos, vamos a tener empresas que van a traer algunas vacantes, pues para que tanto sea como fogueo o como si hay una que realmente es lo que busco, pues ahí se haga el clic y se pueda lograr una contratación y dejar currículums. Ahora, qué importante eso que comentas, habilidades, porque les comentaba fuera del aire, es muy importante porque a veces puede pasar señoritas o mujeres en casa, fueron secretarias en el año 2000, no sé, tuvieron su bebé, tuvieron una pausa laboral de 10, 15 años, te reintegras al campo laboral y obviamente las plataformas son totalmente distintas. Antes era máquina de escribir, era únicamente como lo básico, ahora todo es vía mail, vía correo, vía redes sociales, llegas a este campo laboral, y dices, híjole, espérame, porque yo no sé nada. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que refrescar otra vez el conocimiento. No, pero igual y te vas lejos, 10 años, ya la tecnología va con un grado de avance súper rápido, que en realidad 1 o 2 años ya te deja desfasada de las competencias que te pide hoy la industria o la zona industrial. Entonces, bueno, esa es la idea, acercar estas herramientas a esas mujeres que quieren reincorporarse al mercado laboral y pues, darle ese cuerpeo o acompañamiento, porque a veces nos sentimos solas al estar buscando pues trabajo, no sabemos qué estamos haciendo mal, no sabemos qué tiene nuestro currículum, que no le llama la atención a los empleadores. Y bueno, son un sinfín de necesidades que tenemos como mujer. Y bueno, esa es la idea, aportar esas herramientas. Oye, Silvia, cuéntanos, ¿este taller va dirigido para mujeres de todas las edades, con todas las escolaridades? Porque también de repente dicen, no, yo nada más tengo la primaria donde busco, nada más la secundaria, o si tengo una licenciatura. Mira, estamos buscando mujeres profesionistas que tengan alguna experiencia, que hayan trabajado ya de manera profesional ejerciendo su carrera, aun si a lo mejor no terminaron la carrera, pero ya tuvieron alguna experiencia, aunque sea corta. También pudieran ser jóvenes, chicas que están en su último año ya de la universidad, porque de repente la verdad es que sale la chica o el chico ya muy preparado, muy interesado, con mucho empuje, pero con un currículum así todo feo, que no lo supo hacer, no sabe qué decir en la entrevista, se pone así todo tieso, y esa mala presentación en la entrevista le puede valer en no contratarse, no el que no tenga experiencia porque es recién egresado. O sea, una chava recién egresada, pero que se presenta bien profesionalmente, que sabe vender sus habilidades, se va a quedar con el puesto. Entonces, ese es también otro mercado al que estamos buscando, o sea, mujeres que busquen avanzar en su carrera, o si por alguna razón hubo una pausa, que puedan retomar. Y eso que comentas es como la palabra clave, ¿no? Saber venderte, obviamente de repente puedo vender un coche, puedo un perfume, pero venderte tú como persona es bastante difícil. Una vez checaba un artículo que decía que tu entrevista de trabajo puede ser el mejor momento de tu vida o el peor momento de tu vida, porque llegas y te sientas, te quedas en blanco, más cuando eres recién egresado o egresada, obviamente tienes los estudios, la preparación, pero obviamente experiencia. Pues vengo en cero, obviamente, habilidades, capacidades, competencias, no sé, campos de oportunidad de trabajo, ni siquiera conoces los conceptos y te quedas como que, no sé, te pones nerviosa y la chamba se te fue y te quedas como frustrada en tu casa, ¿sabes qué? No sirvo para esto, nunca voy a estudiar, voy a acabar de ama de casa, mi título va a quedar guardado, obviamente que pienses como más adelante qué puedo llegar a hacer. Sí, no, en realidad este proyecto es de empoderamiento totalmente, es brindar esas herramientas que te hagan sentir segura frente a una entrevista, frente a un puesto, a una posición para la que estás preparada. Entonces, bueno, solamente vamos a acercar esas herramientas
pues para que vayan directamente a lograr y a obtener ese puesto que han estado buscando. Perfecto, chicas. Pues ahora sí recuérdenos las fechas y si el boleto va a tener algún costo, cuánto va a costar, en dónde podemos contactarlas. Mira, el evento es el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana aquí en ProTribu Coworking. Si tiene un costo, nos pueden contactar para darles más datos, también para darles todo el programa. En la página de Coworking, ahí van a encontrar todos los datos sobre el evento. Y pues ya les mandamos la invitación formal para que vean todo el programa, las personas que van a venir, además de Dulce y yo, que tenemos bastantes años de experiencia ya en recursos humanos. Y bueno, yo personalmente trabajo coachando personas que desean avanzar en su carrera. También tenemos personas de recursos humanos de la zona industrial que van a venir a platicarnos. Entonces, está muy profesional el evento. Todos los datos están en la página de ProTribu, este sábado 27, y de hecho les vamos a regalar una... Sí, apapáchenos, porque todos los invitados tienen que dejar regalo, porque el público nos gusta consentirlo, obviamente, aparte pasa porque es como que para que se anime de repente mi comadre, ¿no? Bueno, ya me lo gané yo, ahora es mi comadre, únicamente nos cooperamos mitad de mitad, y vamos, porque es importante eso. Somos muy penosos, muy cerrados los potosinos. Vamos a un curso, híjole, van a decir que no sé, van a pensar que estoy desempleado, para que pidas como que la vergüenza, obviamente no pasa nada, es una charla entre mujeres muy profesionales, es como un cafecito entre amigas, pero en amigas especializadas. Sí, exactamente. Sí, es algo muy casual. Y bueno, tenemos una cortesía, la vamos a regalar por la... ¿Se puede hacer por su plataforma? Sí, claro, por inbox. Sí, por inbox, y bueno, sería a la primera mujer que pueda en esa fecha. Muchas han puesto como, ay, es que se acaban las vacaciones, el empleo, bueno, quien busca empleo, pues no piensa en vacaciones, ¿verdad? Entonces, realmente sería quien pueda en esa fecha y que nos diga por qué quiere asistir. Entonces, ya sobre eso, regalamos la cortesía. Aparte, la parte importante, Lalo, es que van a venir personas y puede salir ya con trabajo, ¿no? De ese taller, es lo más importante, es como el plus. Claro, ya pueden salir con trabajo, ya pueden salir con un contacto para más adelante dar seguimiento y oye, podemos platicar, una entrevista, algo. Entonces, está interesante, está padre, como dicen, es entre mujeres, es casual, o sea, es profesional porque les traemos información muy profesional, pero es muy casual y es en un espacio seguro donde vamos a trabajar todas juntas para salir más adelante y avanzar en nuestras carreras. Pues ahí quedó finalmente, ProTribu, los encontramos en Facebook, más información. Para más información y no se pierdan esta oportunidad porque en realidad tiene cupo limitado por la parte del espacio, pero vamos a tener algunas otras ediciones más adelante, entonces estén al pendiente. Ahí quedó Lalo, y nosotros muchísimas gracias por acompañarlas, esperamos. Nos vemos el 27 por aquí, las acompañamos. Yo sí quiero trabajo. Ah. Otro, no llenes de dinero, Rocío. Ay, oye, no. Vámonos a un corte comercial, ¿te parece? Va, y continuamos con más. Vamos a un corte, no le cambies. Buenas tardes, gente de Ike Plan. Pues por aquí estamos en el interior del castillo de Jaral de Berrio, en la comunidad que lleva el mismo nombre. Me presento, mi nombre es Juan Ángel Rostro, delegado municipal de esta comunidad. Bueno, pues agradecerles más que nada la atención que han tenido con nosotros. Y bueno, aquí estamos pues invitándolos para el día 13 de abril, nuestro festival, el tercero. Ya que pues en años anteriores se ha venido realizando con todo el apoyo después de gentes de municipio, del estado, que estamos muy agradecidos con ellos también. Los invitamos a que se vengan a divertir, pues a tomarse un mezcalito. Mi nombre es María del Carmen de la Tejera, estoy como subdelegada, pero también estoy como vicepresidenta de la Fundación Jaral de Berrio Asociación Civil. Esperamos que nos acompañen para que se vengan a divertir el próximo 13 de abril. Empezamos a las 11 de la mañana y pues a divertirnos todos.
bueno, nos encontramos aquí con la señorita Carmen, subdelegada del Jaral de Berrio. Bueno, pues bienvenida a este espacio, muchas gracias por invitarnos a Ike Plan a conocer un poco, porque la siguiente semana se celebra ya su tercera edición del Festival del Mezcal aquí. Pero nos comentaban que va a haber algo muy atractivo entre todo lo que va a haber, que vienen siguiendo con los recorridos. ¿Nos podría platicar un poquito respecto a ello? Pues sí, el recorrido se dará en la planta baja, en las tres casas, porque son tres casas, la del conde, digo, la del marqués, y de ahí sus descendientes. Esta fue la tercera casa. Vengan, enamórense un poquito de lo que tenemos. Son cosas muy, muy, pues que nos llenan de emoción porque son parte de nuestra historia. Y bueno, amigos de Ike Plan, estamos... Pues ahora sí, como Plaza Sésamo, Rocío, regresamos para despedirnos, pero antes queremos compartirle más información de más eventos, por supuesto, más regalos, y aquí en la capital potosina y fuera de ella, tenemos más eventos en los municipios cercanos. Mañana un gran evento, Rocío, coméntanos a dónde nos vas a invitar. Mañana nos vamos a lanzar al Festival Sanguicho, este festival de cervezas, cervezas artesanales, cervezas de todo tipo, además musiquita en la parte estelar, va a estar el vocalista de Café Tacuba, por aquí tenemos los boletitos que ya tienen ganador. Entonces, mañana tenemos este evento, tenemos próximamente las señoritas Treviño en mayo 18, este mismo día se presenta también Sebastián Yatra en la capital potosina. ¿Qué más tenemos? El 9 de mayo, Gloria Trevi. Gloria Trevi, mañana también lo que les comentaba en los municipios cercanos aquí en Jaral de Berrios, obviamente más pegada a Guanajuato, mañana se llevará a cabo el Festival del Mezcal y por supuesto Ike Plan, como siempre, estaremos en los mejores eventos. Para que nos busque allá por Guanajuato, estaremos a través de Ikeplan.com San Luis y también Ikeplan.com Guanajuato. Por encontrar información del Festival del Mezcal, edición 2019. No nos están, Rocío, el mezcalito, de repente algunas botanitas, música en vivo, muchísimas cosas. Y aparte Jaral de Berrios, que es un municipio bastante atractivo y muy turístico. Pues por ahí estaremos y ustedes no olviden descargar nuestra aplicación, porque ya se dieron cuenta que el día de hoy una promoción fue por parte de la aplicación. Aparte ahí les compartimos todo. También va a haber un musical para los niños de Shrek, compártenos la información. Shrek también, musical de Shrek, estoy checando otra información aquí importante. Y también, Rocío, quiero invitar a la gente, porque la gente que son amantes del género grupero norteño, ¿a ti te gusta lo grupero y lo norteño? Sí, me encanta. Sí. Tenemos un evento que ya por nombre Explosión Norteño Sax. Fíjese la cartelera, bastante interesante. Nada más y nada menos que Conjunto Río Grande, Norteños de Ojinaga, Los Ávila, Conjunto Peña Blanca, La Neve Estrategia, y también, va a haber qué más por aquí, Toreos, algo así dice por aquí. Torazos de más de 600 kilos y jinetes campeones puro fuego, pura lumbre, ese próximo 12 de mayo en el Lienzo Charro, que se encuentra a un costado del santuario. Está bastante económica la entrada para que se lance con la familia. Fíjate los boletos, los primeros 500 boletos 150, preventa 199 y taquilla un poco más y los niños gratis. Regalado, nos vamos a lanzar. Para festejar el Día de la Madre. Así es. Oye, también los quiero invitar este fin de semana, si de repente ustedes no quieren ir a conciertos, no quieren ir a festivales, no quieren ir a, quieren algo más familiar, está Plaza Tangamanga también, que nos está abriendo su plaza consentida. La verdad es que le han hecho unas remodelaciones que me gusta bastante esa plaza. Entonces, si de repente usted quiere comprar algo, quiere una comidita rica, quiere solamente convivir, el cine. A Plaza Tangamanga, el cine también, Plaza Tangamanga es su mejor opción. Oye, por supuesto, agradecemos a toda la gente que son parte de este gran programa, por supuesto a Cineteca Alameda, que nos apoya con muchísimas cortesías para toda la gente. No se pierdan próximamente un ciclo para niños por este 30 de abril, Cineteca Alameda. Agradecemos también a ADN Burgos Fotografía y por supuesto también a los que ya están aquí de casa, que nos abren las instalaciones, a ProTribu, donde pueden encontrar excelentes espacios para tomar conferencias, cursos, eventos para las mujeres. ProTribu, sígalos en redes sociales, conozca las instalaciones y por supuesto acompañando los viernes aquí totalmente en vivo. Pues bueno, nosotros ya nos vamos porque tenemos un gran compromiso. Vámonos a beber, adiós, hay que se quede ya. No olviden sintonizarnos el próximo viernes en punto de las 8:30 de la noche en esto que fue ikeplan.com.